Ahora sí, mi gente, bienvenidos al canal. Otra vez, este es Ariel Video Rosado que les saluda. Volviendo con la celebración de The Sum of All Fears durante todo el mes de octubre. Espero que ya hayan resuelto el dilema del día de hoy de quién se lleva el winner. Yo se lo di a Néstor porque él había llegado, pero ahí alguien vino y lo reclamó después. Así que eso se lo arreglan entre ustedes. Así que, winner de sol. Ah, bueno, ese siempre es diferente. Ok. Ah, bueno. Si ya lo resolvieron, mejor todavía. Señores, hoy vamos a estar continuando en la segunda noche de The Sum of All Fears, donde vamos a continuar jugando el juego de Twin Mirror. Déjame chequear algo rapidito aquí. Ok, estamos. Bajo algunas recomendaciones, empecé a hacer algunos cambios. Estos cambios son menores, vamos a ponerlo así, son cambios menores. Hay otras cosas como tal que van a ir mejorando poco a poco con las transmisiones, poco a poco, según yo los vaya incluyendo como tal, pues van a ir entrando y van a ir mejorando un poco lo que son los streams. Pero de por sí va a venir un poquito lento porque obviamente por distintas situaciones, pero poquito a poco van a ver. Powner por ahí viene, saludito papi, ¿cómo tú estás? Winner es el de Sony con la carita riendo. Pues la cuestión es que la estética y algunas cosas se van a estar implementando poco a poco. Hay algunas de ellas que tengo que aprenderlas mejor. Y tú, ahí, papá, como las cositas, ese tempito que no sabía de ti. Me alegra un montón verte por aquí. Ahora, para la transmisión de mañana, yo voy a hacer una listita de aquellas películas de terror que serían buenas verlas durante el mes de octubre. Van a ser como unas recomendaciones de parte mía para ustedes, pero también me gustaría saber cuál es la película de terror favorita de cada uno de ustedes. Así que yo voy a estar haciendo un post que lo voy a estar incluyendo en el grupo de Facebook de The B-Force, donde va a estar esa pregunta, y me gustaría que entonces pudiesen contestarla allí para entonces mañana irla mencionándolo durante la transmisión. Pero de igual manera voy a hacer como una pequeña lista de 5 películas por ahí que son buenísimas para verlas durante el mes de octubre. Damn, that's a good question. Sí, no, o sea, la cuestión es que en años pasados, yo siempre he estado hablando sobre esto. En años pasados ya lo había mencionado que lo que es la celebración de Halloween, obviamente ya nosotros no somos niños ni nada por el estilo, pero la celebración de Halloween ha dejado de ser lo que era cuando nosotros éramos niños. Muchas de las veces que he mencionado esto, si no ha sido en el podcast de La Cripta, fue en algún momento en Galaxia Nintendo, fue en algún momento en las celebraciones de Halloween aquí. Yo no había nacido. Ay, mira, déjate de miércoles. La cuestión es que, obviamente, o sea, cuando yo era niño, todo el mundo salía de noche, después de las 7 de la noche, salíamos todos a tricotear alrededor de la urbanización, o nos íbamos a la urbanización de algún familiar y entonces por allá hacíamos trick or treat. La cuestión es que era un evento bastante social, porque da la casualidad que al momento que tú salías a hacer el trick or treat, llegabas a conocer niños que vivían en la misma urbanización que tú ni siquiera sabías que ellos vivían allí, que tú jamás los habías visto. Y de momento vienes a encontrarlo mientras estás yendo casa por casa buscando dulce. A mí me pasó. Yo he vivido toda mi vida en Puerto Nuevo. Puerto Nuevo se divide en lo que es Puerto Nuevo Norte, Noroeste y Suroeste.
Puerto Nuevo, NEISE. Y yo toda mi vida he vivido entre la NO y la NE. Ahora mismo me encuentro en NE. Pero durante toda mi vida en esta urbanización, se estuvo haciendo trick or treat hasta el 90 y algo, casi entrando al 2000 como tal, que ahí es que entonces los niños empezaron a dejar de hacer trick or treat yendo de casa en casa. Me acuerdo que estaba el típico hijo de la gran yegua, que lo que le gustaba era coger y tirarle huevos a la casa de que no le dieras dulce, como estaba aquel grupo de mamás todas caminando con los hijos, con los nenes chiquitos, o estaba el grupito de amiguitos que se iban solos y los padres. Yo pasé por esa experiencia. Lo último grande que se llegó a hacer aquí en la urbanización fue una fiesta que se hizo de Halloween en la urbanización de Halloween, en la NEO, que se hizo en una cancha de baloncesto. Se hizo tremenda fiesta. Yo ni sabía de qué demontre disfrazarme. No tenía nada en la mente. Y lo que hice fue disfrazarme de lo que a mí me gustaba en aquel momento, que era de rock. Me vestí de rockero. Cogí unos mahones ahí, una camisa, le hice unos tajos. Me puse una peluca con un pañuelo en la cabeza. Uno de los familiares míos me dio una pantalla, aquellas pantallas de plástico que eran como unos clips que se agarraban por detrás del cuajo y te lo guindabas en la oreja. Parecía que tuvieses piercing, pero no tenías piercing nada. Pues eso fue lo que yo hice. Entonces yo tenía unas correitas que tenían estas pollitas que utilizaban los rockeros y todo eso. Pues eso fue el disfraz mío en aquel momento. Pero la idea de hacer trick or treating, de ir a la calle, de ir casa en casa, de todo eso, eso se perdió. No se ha ido perdiendo, se perdió. Ya eso no existe. Por lo menos en esta área, hace huele mil de años que yo no veo nada de eso ocurrir aquí. Lo único que cambió a los papás llevar a los nenes a los moles, a las tiendas. Iban de tienda en tienda, ahí era que le daban los dulces como tal. Ahora, aquí en Puerto Rico no tanto, pero por lo menos en Estados Unidos ha habido un incremento de cierres de tiendas, cierre de moles. Hay un montón de centros comerciales en Estados Unidos que están totalmente abandonados, que no han hecho nada ni siquiera con los edificios, sencillamente están abandonados. Y esos han ido decayendo a todo lo que da. Y últimamente hemos visto cadenas de tiendas gigantes como tal que han ido cerrando poco a poco, porque ahora todo es convenientemente a través del internet y todo eso. O sea, toda esta era digital ha traído consecuencias a muchas cosas, y lo que es el retail, o ¿cómo se dice retail en español? A mí se me olvidó cómo se dice. Pero toda esta idea de ir a una tienda a conseguir cosas como tal, pues prácticamente está desapareciendo también. O sea, al menos que no sea, y ya eso como tal también se hace digitalmente, al menos que no sea que tú vayas a comprar groceries, hacer compras para la nevera, como quien dice. Obviamente ya casi no se sale para las tiendas como tal. Aquí Plaza de América nunca deja de estar llena, pero por lo menos en Estados Unidos eso ha sido una tendencia. Ahora, ¿qué pasaría entonces si el concepto del mall dejara de existir como tal? ¿Qué tanto afectaría entonces eso a lo que es el día de Halloween, el día de Trick or Treat? O sea, la idea de ir a buscar dulces como tal, porque ya por lo menos lo que es casa por casa ya casi no se ve. Y entonces lo que hacen en los moles, yo sé que en Estados Unidos también lo hacen, no sé qué tanto lo hacen en las urbanizaciones, yo no vivo en Estados Unidos, no tengo la menor idea, pero por lo menos lo que he visto por acá durante estos últimos años es que eso de por sí murió. Así que, ¿qué pasaría si entonces de momento los moles cerraran?
ya no hubiese más el concepto de ir a las tiendas. Ahora todo se hace por ordenándolo digitalmente. ¿Qué pasaría con eso? ¿Volveríamos entonces a ir casa por casa? ¿La gente estaría dispuesta a hacer eso otra vez? No sé, pero de por sí eso es algo que me vino a la mente ayer. No quise hablar mucho sobre este tema porque ya lo he hablado tantas veces, pero me vino a la mente eso de, diablo, ¿qué pasaría si entonces los moles cerraran o algo así? Pero nada, de por sí el día de ayer marcó el primer día del mes de octubre, donde estamos ya en el último trimestre del año, donde estamos empezando ya el periodo de las fiestas o los tres holidays favoritos míos, que es Halloween, Thanksgiving y obviamente Navidad. Este periodo, como tal, estos últimos tres meses del año son bien emocionantes para mí porque son los mejores momentos que a mí me gusta de todo el año. Desde chiquito hasta ahora de viejo, siempre me ha fascinado estos tres meses porque por esos tres holidays o días festivos. Así que me gustaría también saber qué es lo que historias que ustedes recuerden de Halloween, cosas que ustedes hicieron cuando eran niños de Halloween. Lo pueden mencionarlo aquí o yo voy a estar poniendo un post en el grupo de B-Force en Facebook para que entonces también allí lo puedan ir poniendo. Pues me gustaría conocer las experiencias que ustedes tuvieron de niños. ¿Cómo fue Halloween para ustedes cuando ustedes eran niños? Antes de comenzar, quiero recordarles como tal de que... No, este no es. Este de acá. El próximo sábado 26... Espérate, que está en el medio y no me veo. El próximo sábado 26 de octubre vamos a estar celebrando nuestro medio maratón a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de Extra Life, el Let's Play a Game with Hooks. Vamos a estar jugando por 12 horas corridas el juego de Dead by Daylight, todo a beneficio de la fundación. Voy a ver cómo implemento algunas cosas, algo que podamos hacer para recaudar dinero durante ese periodo, pero si usted quiere jugar con nosotros nos deja saber. Así que durante todo el sábado, durante esas 12 horas, mejor dicho, del sábado 26 de octubre, vamos a estar celebrando Halloween. De esa manera le vamos a dar un cierre, como quien dice, a lo que es la celebración de Halloween en el canal, porque entonces nos estaríamos preparando, y preparando es algo sumamente fuerte, para lo que es el Yeehaw Gaming Marathon. Maratón de 24 horas de Extra Life, nuevamente a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Todo donativo que se reciba va directamente a la fundación, nada de ese dinero me lo quedo yo, yo no toco nada de eso, yo sencillamente soy el puente por la cual su donativo llega a la fundación. ¿Y qué se hace con ese dinero? Fácil, ese dinero ayuda a que estos niños puedan recibir todos los servicios médicos que ellos tanto necesitan. Recuerden que estos niños son niños que padecen de enfermedades terminales como lo que es el cáncer. De igual manera, recuerden que no me está ayudando a mí, los está ayudando a ellos. Y para hacer su donativo pueden visitar tinyurl.com/vidium24 y dejar su donativo por allí. Si usted tiene esta cuenta de PayPal, pues lo puede hacer totalmente seguro. Así que nada, mi gente. Y vuelvo y le doy el botón que no es. Mira qué cosa. ¿Le gusta la piscina, el de esto de sangre que tengo al lado? ¿Está bueno? ¿Sí o no? Vamos entonces a continuar con lo que es Twin Mirror. El juego como tal, ayer empezó un poquito lento, pero se ha estado poniendo emocionante. Lo último como tal que llegamos a hacer es que nuestro personaje principal, el cual olvidé el nombre por completo, me acuerdo que su mejor amigo es Nick, pero no me acuerdo el nombre de él, regresa al pueblo donde él vivía porque su mejor amigo murió en un accidente de carro.
Después de él estar 2 años fuera del pueblo, él se va por algunas situaciones personales, especialmente con Ana, que era su pareja y él quería casarse con ella, pero no se cuajó. Y él se marcha del lugar después que él hace una historia sobre la compañía que administraba la mina donde trabajaban muchos mineros en este pueblo. Cosas irregulares que estaba haciendo la compañía, la cual causa que la mina cierre y mucha de esta gente perdiera su trabajo. Mucha gente resiente al personaje principal. Si alguien se acuerda del nombre, me lo deja saber. Y entonces él regresa para sencillamente darle el pésame por la muerte de su mejor amigo. Pero la hija de Nick le pide que investigue, porque es raro que ella sentía que algo raro había pasado y le pide que entonces investigue. Estamos en lo que es el wake de Nick, donde nuestro personaje se emborracha, llega a tener una pelea no era Joel, era el otro, se me olvidó el nombre de él también, me encaso en nada. Qué malo es cuando uno se le olvida los nombres. Donde despertamos en nuestro cuarto de motel con la camisa totalmente llena de sangre, y ahí es donde empieza todo el misterio, el misterio dentro del misterio. Así que vamos a ver qué más interesante se va poniendo el juego. Recuerden que este es el juego más suave de los que escogí para este año, por eso es que no va a haber tanto jumpscare, pero vayan preparándose para cuando vayamos con los demás. Loading largo, ¿no? Un poquito larguito el loading este, ¿no? Ok, aquí fue que salimos de Black Heart Motel. Este es el motel donde nosotros estamos, ¿no? Se construyó durante la época dorada de la minería en los 70s, en la década que yo nací. Estaba destinado a cerrar. Este es el carro de él. Que vamos a mirar por el área. Just in case. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Anoche me peleé con Dennis. Ese es el con que nosotros nos peleamos. Anoche me peleé con Dennis, estando borracho. Perdón. Hizo varias insinuaciones contra Ana y Nick, sobre todo contra Nick. Me retó a lo que lo a que lo siguiera a algún sitio. Será mejor que encuentre a Dennis y resuelva el rompecabezas. Probablemente alguien en el pueblo sabrá decirme dónde está. Pregunta por dinero, o sea, tenemos que explorar ahora el pueblo, ir hablando con la gente a ver dónde está metido Daniel el Travieso. Mira a la nena. Cita de Mark Twain. Me gusta ver que los jóvenes sigan disfrutando de los clásicos. Now doesn't seem like the best time to bother her. ¿Por qué no? Yo voy a hablar con ella, que se chave. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Millie. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See? Tremenda tita. Did you get home okay last night? Yeah. I bike everywhere. It's not like anything scary bad happens in Basswood. At least not normally. I heard you asking about my dad last night. Estaba escuchando, cuidado, parece que no fui muy sutil. Careful about listening to other people's conversations. Some find it rude. Then everyone should talk quieter. That's what I always say. Ever consider being a reporter when you grow up? Of
thought about it, but that's not what I want to do. Did you find out anything? Esa voz de ella la escuchado en otro juego. Not yet. Not really, at least. Es bien... Let me know if you find anything, please. Parecido, like similar o... It's just conocido. This town, you know? This place, it feels like I'm suffocating. I can't breathe, I can't think, I can't stand my mom. I don't like school, well, except for science. And just, when I imagine myself in the future, I just don't, I don't know. I don't see this place or these people. I'm somewhere else, anywhere else. I know it's stupid, just... It's not stupid. If you want, you can go anywhere in the world. Have adventures, fall in love. I mean, that's what I've been told anyway. Gross. Okay, well, that other stuff sounds okay, though. Okay. Thanks for listening. I got grown-up stuff I gotta do. I've got kid stuff I gotta see about. So we're both busy. It's tough seeing her like this. Seems she got older by 6 years. Lo voy a hacer es esto. Voy a caminar la calle para arriba y vuelvo y bajo. Ah, pues espérate, esto pica para los lados. Y... Estatua de minero. Una reliquia más. Joe. Losing his legs seemed like the end of him, but he bounced back. Man, he's a rock. Este era un minero que perdió las piernas. O la habilidad de caminar, porque las piernas solo las veo ahí. Joe. Sam? You old bridge jumper, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Es la cosa que esta gente en estos pueblos así, todo el mundo se conoce. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? Todo el tiempo. Nada que no pueda manejar, puede con poco. Maybe a little. But don't worry. It's hard for me to blame them. After the mine closed, well... It ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. ¿Has visto a Denny hoy? ¿Cómo te va? ¿No fuiste a la ceremonia? I noticed you weren't at the bar last night. Went home after the service. Being crippled takes it out of you. Normally, I'd be rotting away in my recliner, but I like to come out, see the decorations, pay my respects to old iron here. This town's been a mining town before I was born, and it'll be one after I die. It's good to get out and celebrate your roots every now and then. I don't have the same perspective on Miner's Day that other people have. And they mean it. No, I suppose you wouldn't. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man sport. But no, I haven't seen him. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. Okay. Joe has no idea where Dennis went. Someone must have seen him after the fight. So no tiene el sprint. No luck so far, but I should keep digging around. Okay, no puedo coger para allá. Someone must have seen Dennis. El juego me dijo, no, por ahí no es. ¿Puedo hablar con esta?
No luck so far, but I should keep digging around. Ella está demasiado en la esquina y no me deja hablar con ella. Y vamos a chequear aquí. Empleada. She pulls the look off a lot better than I could. Hey. Nico. I don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay. Es algo que es bien común con la gente, la juventud de estos pueblos pequeños. Siempre están locos por largarse del sitio. The history of Basswood. Have you ever wondered how Basswood got its name? And went from a small mine camp to the heart that modernized Bone County. Perdón. Join us at the favorite at your favorite town hall and find out. Hello, aloha. How are you, my boy? Remember when this whole celebration used to be twice as big? Back when this town wasn't just a dead horse we all keep kicking. Why do we even bother with this old place? Feels like a ghost town sometimes, except ghosts haven't bothered leaving. Estas son las bochincheras del pueblo. ¿Qué es el Starbucks de aquí? I've gone and made a bit of a mess. Oh, Sam, is that you? Dear, please, could you help an old doddering woman? Tú no ranqueas. No deberías de ir tan cargada. ¿Acaso tengo elección? You know, if you carry fewer things, you tend to not drop as much. You haven't changed a smidge, have you? Juego de cartas, juego de mesa. Ok, porque ahora no me sale la opción. Aquí va por otro recuerdo. ¿Con quién jugaba estas cartas? ¿Con Nick o con Ana? Con la nena. Okay, Muley, for 2 points. What is the name of the pink pony on the animated cartoon show Prancers? The super cool one I was telling you about the other day? You know, my favorite? Polly. Polly Pony? No, that's her sister. She's totally different. Then what is her name? I'm not telling. What if the card comes up again? You really like to win, huh, Bug? All right, coffee for you and hot chocolate for the young. Is that a comic about monsters? It's about Tardigrade Man. He can survive almost anything. His only weakness is his own emotions. He's based on the microscopic tardigrades. It has 8 legs and can survive star radiation. Huh. Well, it doesn't seem like the kind of thing a young woman should be reading. She says she's going to be an entomologist. What can you do? I am. To be an entomologist. I'm gonna study every bug, especially the crawlies. But tardigrade isn't a bug, it's a micro animal. Well, good for you. Sounds like just what a young woman like you should be reading. Eso suena como que la doña, qué bueno por ti, que me voy, no me importa más. Tomorrow, maybe? Me importa un bledo. We can play as often as you want. You promise? Yeah, I promise. Pinky swear? If you break those, you go to hell. I don't think you're supposed to be using that language. You can't break this, no matter what.
You're real intense for a kid, you know that? Say it! I won't break the pinky swear, no matter what. Eso fue lo primero que hice. Thank you so much. You're always such a dear. Say, Christina, have you... Oh, Sam, it's been years. It really is so nice to see you again. Yeah, likewise, but... I wanted to come to the funeral yesterday, but just thinking about it, oh, dear. Now, I know you want to interrupt her because I want to interrupt her. So eyes on me, buddy. Happy thoughts, deep breaths. Yeah. Okay. Well, speaking of the... Poor Joan. Losing her father at such a young age. Mira, nena está bien, pero puñeta, escúchame. I was trying to find one of those games she likes so much to cheer her up. Poor child only has Kathy now, and well, far from me to criticize. Ser un come mierda o ser un buen. Last few months, Kathy hasn't been right there, if you know what I mean. Hopefully, this tragedy will be a wake-up call. Vamos a portarnos bien. Vamos a portarnos bien. She should take a few weeks off to be with Joan. I know you would never refuse. Don't you agree? Creo que no. Estoy totalmente de acuerdo. No te estaba escuchando. Yeah, of course. Yo te estaba escuchando. I'm como sure que, Kathy would only ask him for the time. But look at me. I talk and talk and talk, but you had something to say, didn't you? Have you seen Dennis today? Dennis? No, it's odd, actually. He usually stops in here Sunday mornings. Like how you and Nick used to come over from the paper with Anna every Friday. You three always seem so happy. Oh, but you, Sam, how have you been doing? ¿Qué de Montre dice ahí? Descomponerme lentamente. Bueno, ya sabes. No tengo tiempo para esto. Bueno, ya sabes, como algo de lo que yo contesto, pues, ahí, ahí. It's been, well, you know, cruise control. I've been on cruise control. You might miss it once it's gone. Life rarely lets you coast for long. You look well. I've been better. Hungover this morning. You know what's good for that? Coffee. Una resaca y creo que maté a alguien. I gotta go. ¿Cuál es el actualizado? Galleta. Ay, no, espérate que después me da hambre. Christina is Basswood's resident godmother. She loves her small talk. Se nota. Empleado. Hey, man. Thought I knew everyone, but I don't know you. I used to be a regular a few years ago. Oh, right. You're one of those who skipped town when the mine closed down. You could say that, yes. Town ain't changed much since then. Same old boring Basswood. I know most people hate that, but I don't. It's quiet here. It's nice. So quiet, there's no rush hour, I guess. Right? Coffee. My soul is like coffee. It's black, naturally... Mi alma es como tu café, negrísima, pero con leche casi se puede beber. Okay. That's a good one. ¿Por qué esta no me da? ¡Café! Ah, no le pusieron más letras. Not very inspired. So, todos aquellos cafeteros cuando ven el café que rápido pegan. Yeah, café. Have a nice day. Have a snarly good day. Well, that's not spelled right. Exacto, pero por eso me dio trabajo. La puerta no abre. Bandera siciliana de Sicily, la bandera de la mayor isla del Mediterráneo, ya. Pinturas de paisaje, Cristina dando rienda suelta a su sangre italiana. Oh, ella es italiana. Okay. The
cost. Right, so the overhead. You seem real engrossed. Oh, I'm sorry, hon. Just balancing the books. I'm trying to. ¿Qué tal con las cuentas? ¿El café sigue siendo bueno? ¿Cuánto tiempo no? How you doing? You managed to keep the books balanced? About as well balanced as a snake with four balls. That sounds uncomfortable, at the very least. Something my grandfather used to say. Still don't know what it means, but it works in almost any situation. Anyway, the past is the past. I just accepted a big business opportunity, which makes tidying up my books in time extra important, even if it kills me. ¿Una franquicia? Suena demasiado bueno. ¿Vas a quemarlo para cobrar? I didn't think I'd see the day where you'd consider a franchise contract. Ha! Only the day God calls for me. Have you met Hugh Kirkland already? The new pharmacist. He's helping me with a few improvements. Angel investing. Can you believe it? I actually can't. What did he ask for in return? Oh, dear. I can't believe you're so cynical at your age. People in small towns do help each other. Every now and again. That's not just something that happens on made-for-TV movies. El café sigue siendo bueno. ¿Cuánto tiempo no? You still have Basswood's best coffee? Ah, honey, you know we've never had that. That's over at the police station. Bess takes her coffee very seriously. Puts mine to shame. She pays out of pocket for real high-end stuff. I'd never make the margins work. Not that my margins have been cutting it lately. It's just been a bit slow the last few years. All over town, really. It's just a rough patch. People will adapt. They just need time. Not always easy to look on the bright side when you're trying to make it through. Te lo malogrado. Te empezando los nuevos capítulos. Tienes que hablar con 20,000 gente. For example, I thought we'd never have another miner's day, but here we are. I feel strange being back here. I don't think I've been in your cafe in a while. Almost 2.5 years. Anna kept coming in, but you stopped. You noticed that? I could tell you two dears weren't gonna make it. Broke my heart. It sounds like you knew before I did. Gotta have one eye on the customer and one eye on the books. Not that I really want to keep an eye on the books, mind you. Say, hun, would you mind if I finish this? Oh, yeah, of course. Good luck with your book balancing. Tan calabaza, yo, nosotros la conseguimos como hace 2 años atrás. Ok. No, no me deja preguntarle por Dennis, ¿verdad? Ok. No podemos pasar para allá. Libros, hay una copia del último hombre... de Mary Shelley. Seguro que lo dejó Ana. Planta parece saludable, probablemente la hayan regado hace poco. Good to see someone finally knows how to take care of a plant. It's basic, yet so many people manage to mess it up. Oh, llavero. Nota. Missing reward. Se busca, no hay recompensa. He perdido un libro que se titula Los engranajes chirriantes. Es el sexto libro de la serie del hombre de hombre tardigrado. Perdón. Si lo encontráis, por favor, déjenselo a Cristina. Ella me avisará. Gracias. J. MJ Declan. Cowboy must have lost his keys.
Este es el Lost and Found. Glad to see Joan hasn't changed too much. Joan, okay. Clases de guitarra. Necesito aprender a tocar la guitarra. Necesito. O se supone que dice, necesitas aprender a tocar la guitarra. Porque si tú estás poniendo un aviso, si alguien está dispuesto a enseñarme. Ah, ok. Tenía que terminar de leer. Hay que terminar de leer. O sea, por eso fue. Espera, déjame terminar de leerlo. Ok. Pero la cuestión es que si tú. ¿Cuánta vez es que le está poniendo el número? Debo no darle tanta vuelta a esto. I need to. Different priorities, I guess. Concurso de cupcakes. Traed vuestras ideas más creativas y las decoraciones más deliciosas. El ganador se llevará 3 docenas de cupcakes gratis, inspirándonos con vuestros cupcakes de ensueño. El concurso de cupcake ha vuelto. Cupcake. Christina, always bringing positivity. Minero. Vuelve el día del minero. Acompañamos a la memoria en la Memorial Plaza de Basswood el 9 de abril. Agradecimientos especiales a Walter Dodson, Bess Michael Mitchell. Y este Hugh Kirtland, o sea, el de la Kirtland, sé que es el de la farmacia. Miner's Day has been around forever. This is at least the 100th celebration. No hay más nada, ¿verdad? Este don yo no lo vi. Usa gráficas y tablas de datos muy qué eficientes. No hay más nada. Vamos para afuera. Ok. Ya lo, porque este lo voy a dejar largo. Ok, vamos a seguir. Ya hablé contigo. Basswood Musician Drugstore. Pues, esto está cerrado. Track and Tune, la tienda favorita de Ana. Venía todos los meses a ver la selección LP. Wow. Y esta es la farmacia. Oh, ¿saben que sí tuve este strike de copyright por el gameplay de ayer? Chips. Los Doritos ahora. Vendrían mal, ¿verdad? Yo, get out the way. Sorry about that. Yeah, yeah. Asshole. That's enough. Hey, el cabrón no tiene espacio, de tan gordo es este que no. Kathy and Hugh were both at the wake. Chips. I should talk to them. Okay, audífonos fuera de sus cajas, teléfonos. Chips, todo genérico. Reminds me of a girl I met. She could only eat chips when she had stomach aches. Silla de ruedas eléctrica.
Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Calmantes, dame una. Somnífero. Ya mismo me la loca esta. Beauty and Grace. ¿Qué son estas? No dice. Estoy chequeando la tienda primero. Peluches para causa benéfica. Una tarjeta emocional convertida en un artículo de tienda de regalos muy efectivo. Como todo. Rutas de senderismo de las mejores de todo el estado. Revistas sobre famosos, pura prensa amarilla. Postales de Bestwood. Este es el mejor ángulo de Bestwood. Tarro de cristal de Katy, hecho a mano por John. Feo, pero entrañable. Buck made that for Mother's Day years ago. John es la nena. Kathy still keeps como it with her. Él la llama Buck. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Cuenco de caramelos. Estratégicamente situados para los niños se sientan mejor. Anuncio del día. These are up all over town. Okay. Cartel sobre depresión. No. Thank you. Diploma de farmacéutico para los clientes que se queden tranquilos. Sea la madre el control. He looks like those doctors you see on commercials. A usted le está doliendo la espalda. Siente que el dolor le llega hasta las nalgas. Pues siéntase bien, por favor. Por eso es que le duele. Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Okay. Eso me han dicho. No recuerdo nada. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have none of it. Sorry about that. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? No. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. No hace falta que sea amable. ¿Cómo? En absoluto. How do you figure? The mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes. Doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover. But I find in some cases, time is the best medicine. Seguiré que no... Sugiere que no tome nada. Eso le dice... Dice mi madre. My mom used to say that all the time. Now she only says it a lot. Sounds like a wise woman. Listen to her advice. Now you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? ¿Por qué te mudaste a Bushwood? ¿Estás colaborando en el Día del Minero? I have to ask. Why move here? Todo lo que te gusta a ti. You know, here, Basswood. A blink, and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it.
know you'd make sales, but you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Alberto, ¿tú te ves así, retirándote a un pueblito así como este, viviendo en Estados Unidos? I heard you're helping out with the celebration today. Naturally. It's the town's biggest homegrown tradition. I've become quite a fan myself. I never got into it. No. A celebration of hard work and building something with your own two hands? It's quite romantic. I'm from Florida myself, but it has that universal appeal. If it works for you. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? Por supuesto, depende. Díselo tú mismo. Sure thing. What is it? I knew I could count on you. I was hoping the Basswood Jungle could run a piece about me. You see, some of the older folks see me as an outsider. Me gustaría retirarme en Puerto Rico. ¿En serio? Can't say I'm surprised. I'll try and remember. Después de tanto tiempo viviendo en Estados Unidos, ¿te gustaría volver really para acá? I really appreciated the chat. ¿Cómo están las cosas aquí? It's time I get back to work. Do come see me again. Yo no creo que tú estás mejor allá. Allá tú no tienes a Luma, no tienes Liberty, ¿sabes? ¿En serio te gustaría volver para acá atrás? Bueno, las cosas podían cambiar de aquí a allá, ¿verdad? Pero... no entiendo por qué estos lobbies son tan largos. Oh my God. Ok, de ahí fue que salimos. ¿Quién no se montó una maquinita de esta? The perfect toy for a kid who only had imaginary friends. No tenía amigos imaginarios, yo me montaba en eso, pendango. Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. That's Dennis? Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. That's nasty. Speaking of, you're still in town. Ha visto hoy a Dennis, me marcharé pronto. I'll be leaving as soon as I can. Probably. I don't like that probably. I can't tell you to move along, but I suggest it strongly. Trust me, I get it. You were only in one fight last night because I stopped most of the others. Sam, I like you, but you're a hornet's nest. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I no try to understand. It's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like deface the whole town. And I'm the asshole? It could get under your skin. Where's you at day after day? It grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Yeah. Soy yo, estoy aquí, llevo tiempo que no como alcapurria, así que imagíname. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. ¿Quieres stream de Pacify? You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. Wah, wah. Wah, wah.
Trabajo en la cafetería casi todo el día. Me encantaría, no sé qué de Montes decía porque no lo vi. Declan always had very clear ideas about law and order, but now he seems to be even more vocal about his convictions. Double graffiti. Para este de reciente, su valor artístico es discutible. No trespassing. Casa en venta. Jones ya estaba intentando venderla hace 4 años. Graffiti. Esto demuestra que no todos los grafitis es cosa de gamberros. Anna's waiting for me at the coffee shop. Okay, para allá no puedo ir. Para acá. ¿Hay algo? Basswood Jungle. Una publicación pequeña con un público fiel, el primer y único trabajo de verdad que he tenido. O sea, era que... At least the Basswood Jungle is still standing. Ese es el periódico de ellos. Y encontrarnos con aquella. No lo deja ir para ningún otro sitio, así que ya ahí está ahí. Que vaya a la cafetería, que Ana te quiere dar para... ¿No lo entiendes? Que vayas para allá. Caso en nada. Bueno, pero el juego quería que yo preguntara por el idiota este. Estoy chequeando para dónde puedo ir. Traidora. Ana. Betting there'll be a few more cups before she leaves. Some things never change. Café, preferiblemente tomárselo lo más caliente posible. Llegué, negrita. Sam, I didn't think you'd actually show up. I didn't think I would either. Escribiste entonces? But hey, sometimes we surprise ourselves. So, I hear you got in a fight after I left the wake? Más bien una bronca. Él se lo buscó, apenas lo recuerdo. I was so wasted at that point. It's all just a big... heavy blur. Yeah. After saying I didn't want to drink, I went home and drank. Long night. Yeah. Ella fue más inteligente. Ella se emborrachó en la casa. We all deal with stress in our own ways. I apparently hit Dennis. Yes, speaking of, you haven't seen him today, have you? Why? Afraid your powerful blows laid him up? So, what are you working on? I'm working on an article on how nature does its best to reclaim the land after a strip mining operation. Why are you looking for Dennis? I can tell something has you spooked. I can always tell. Go on, tell her. Tell. You could honestly use a non-imaginary person to confide in. She might slow me down or try to involve the cops. She might do those things, yes, or she might be someone who you can trust, who can help. Decírselo, ocultarlo, decírselo, ocultarlo. Okay, esto es una decisión grande. No sé cómo afecta el juego. Yo no sé si la toma de decisiones afecta el outcome o afecta la historia como sucede en otros juegos. Que a mí me encanta esto, o sea, cuando te dan estas dos ediciones. Soli dice que dile. ¿Quién más dice dile? ¿Alguien más dice algo lo contrario?
¿Le digo o no le digo? ¿Le digo o no le digo? De las mías. Hasta ahora lo que tengo es Sol y es la única que dice que le diga. Contarle, por lo visto, contarle lo que está ocurriendo. Porque ella se dio cuenta. Ya ella se dio cuenta que algo le está molestándole a él. Ya se dio cuenta de que algo está pasando. Porque, ¿por qué estás preguntando por Denny? No, o sea, me di cuenta que algo te tiene asustadito. ¿Qué pasó? Tenemos dos deals. Ok, vamos a decirle entonces. Decírselo, ocultárselo. I woke up today and my shirt was covered in blood. Blood? What happened? I don't know. Last night, pills and alcohol mixed. It's all a blur. That's why I'm looking for Dennis. Have you tried the Basswood Jungle? He likes to work weekends. No, not yet. Yo fui allí, las puertas estaban cerradas. Oh, me dejaron pasar. I'm just gonna do my own thing. Oh, Sam, what have you done? Ahora ya me está culpando, ¿viste? Ya, ¿qué habrás hecho? O sea, le digo, confíe en ella y todo eso, y ya me está culpando. Está prejuiciada ella ya. Odio tener que mirar una pantalla negra. De verdad que el loading de este juego es un poquito larguito. Vamos para el jungle. Welcome to the jungle. Ahora hay gente allí que no había ahorita. Esta gente no estaba ahorita. Ah, esos son los borrachones estos. No me da para hablar con ellos. Locked. I should check the back. Pues para qué le dijiste, porque ustedes me mandaron que le dijera, en caso de nada. My. Look what we got here. Is that Sam Higgs trying to get back in the newspaper game? I thought you got the message last night. Of course, it was hard to tell. Considering you let Declan do your talking for you. Look, fellas. You know, Basswood can be a dangerous place. Well, so maybe consider just getting before something bad happened to you. Me quedaré todo el tiempo que quiera. No me iré enseguida. Oblígame. I'll leave when I'm good and ready. Just make it sooner rather than later. Declan's right down the street. Ay, el tipo que le estaba arrestando ya watch se lo llevó. Watch yourself while you're in Basswood. Because we'll be watching you. We'll be watching you. You. Ven, yo voy muy rápido para el juego. Ya yo había venido aquí, yo quería entrar y todo eso, pero no. Tenemos que ir a hablar con la prieta esta, decirle la verdad. Que nos acusara de que hicimos algo. Para encontrarnos a los bombs estos. Been a while. This place used to be my mira home. Eso. Or at least felt like it. Where is Dennis? He should be in here. Mucha referencia de Pac-Man en este juego. Vamos a
Vamos a explorar. Dennis. Dennis. What happened? Who? Is that how I got blood on me? Did I? Ay, ay, ay. Hadouken! Al piso. Ahora mató dos. Mató dos veces, diablo. Son of a bitch. You can do this, Sam. When you focus, you can think through any problem. No, don't think about that. Don't let it in. No me puedo mover. ¿Qué hago? Lo sigue empujando. Focus on Sam. No, don't think about that. Don't let it in. Oh, ahí vi a alguien. No. Le di al triángulo cuando me salió. Focus on me, Sam. Dennis is a distraction. Sam, you almost have it. ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde está ahora? Son quick time events sin ser quick time events. No se la, no se lo cuentas a la aprieta. Ya se vio que no se puede confiar en ella. This is Dennis's office. There must be some clues around. Sam, keep it together. You can solve this. Figure this out before Dennis dies again and the panic overwhelms you. Herida de Dennis. Chest wound. What kind of weapon did this? Sangre. Blood sprayed on the desk from the injury, but I need more to go on. The chair is pretty far away from the desk, but I don't think that's important. Chest wound. What kind of weapon did this? Gunshot. The bullet went clean through. The killer must have been close. Where did the bullet go? ¿Para dónde cogió la bala? The bullet stopped here. Small caliber like Dennis's gun. I need to find that gun. His gun is gone. He had it earlier. Where did it go? Pistola de Dennis.
The shooter used Dennis's gun, but I didn't have it this morning. And how did I get the blood on me? A blood trail leads off. Someone or something moved through it. Me? The blood has been disturbed. By what? The blood pooled where Dennis fell, so the body was moved. If I moved it, that's how the blood got on my shirt. O sea, nosotros venimos aquí en algún momento. I have the complete picture now. Pero ¿quién lo mató? Porque por lo visto no fuimos nosotros, ¿sabes? Él no dijo que era gun, un de estos, ¿cómo se llama? No, él dijo gunshot, no shotgun. Gunshot, ok. Está discutiendo, hablando con la persona, porque tiene la pistola en mano. ¿Qué ibas a hacer con ella? Dámela. Y para la suerte de él, él tenía que haber entrado aquí a moverlo. Eso tiene que ser que él, el cuerpo cayó sobre él. No, ya vimos. Super Sloth. The blood on the shirt was Dennis's, but I didn't kill him. I found him dead. Blackout drunk, panicked. I stumbled to my car. Luckily, I ended up back at the hotel and not wrapped around a pole. Now, I know I didn't do cerca. It. Sí, bastante cerca. Police, though, may not feel the same way. I need to search the area. See if I can find out why someone would murder Dennis. Pero ¿por qué regresó aquí? O sea, I need to find out why Dennis was killed. It may have something okay, to do. Yo sé que él tuvo una pelea con él. El tipo estaba borracho. Estaba, no pensaba bien. ¿Qué es lo que hizo que él entrara aquí exactamente después que mataron a Dennis? ¿Por qué él llegó hasta aquí? With Nick, Dennis's computer is still signed in. Seems like a good place to start. Dennis, atrás, borrador de Dennis. Going to, vamos a leerlo. Borrador. Tú para. Ok, esto era un email. Mary Gardner. Frank Gardner. Esta noche voy a llegar muy tarde. Perdón, tengo que explicar a un imbécil cómo funciona el mundo. Perdón. No podré levantarme a hacer desayuno, pero hay gofres en el congelador y debería... Y debería que... Ahí termino. No cojo más nada. ¿No? ¿De ahí para salir? Bandeja de entrada, borradores. Correo urgente, atrás, correo... Re qué? Curiosidad. Urgente. Emails between Nick and Dee. They're talking in codes. Nothing stated clearly. They didn't want to risk anyone learning of their meetings. Mm-hmm. Smart. Someone was watching. ¿Me vas a dejar leer? Gracias. De Nick Waldron. Asunto urgente. Pensaba que no iba a saber más de ti.
Si quieres hablar, estaré encantado de escucharte. Por mí podemos quedar mañana. Entonces el otro es este. Whatever Nick was looking into seemed big, but he said it fizzled out. 22 de marzo, de Nick Waldron para Walter Watson. Asunto recursividad, o sea, es una respuesta. Siento decepcionarte, pero no voy a publicar el artículo. Al final acabé en un callejón sin salida. Espero tener más suerte la próxima vez. Nick, 25 de marzo. ¿Puedo bajar? Sí. 25 de marzo. Asunto curiosidad. Querido Nicolás, espero que hayas tenido un buen viaje. La semana pasada me comentabas que estabas preparando un artículo muy potente. Me temo que por aquí las cosas están más bien aburridas. Esperaba que quizás compartieses con este viejo búho lo que guardas en la manga. Puzzle comes together. Dennis was reading everyone's emails. He found out that Nick hadn't stopped his investigation like he'd told Walter, and that Nick was still talking to some informant. Then he decided to tell me, and now he's dead. I need to look through any notes Nick left in his office and check Walter's computer. They have to have something for me to go on. La cuestión es que él está infectando el área del delito. Nick must have left some notes behind somewhere. Walter also might have something on Nick's work. I should look around. Un montón de dispositivos, todo lo que pueda desear un informático. There's a lot of junk in here, but none of it is useful to me. Vuelvo a pasar por acá, just in case. Oh. Dibujo. Ah, esta es la libreta de la nena. Que ella había dicho que había perdido la... Joan used to keep this with her at all times, always observing and sketching and... what are those sí, numbers? Eso es lo que yo estaba pensando. 3121. Danger. ¿Dónde hay una caja fuerte aquí? ¿Dónde hay una caja fuerte aquí? Espera, porque él no tiene caja fuerte aquí, ¿verdad? No. Bueno, me imagino que tiene que ser el... ¿Esta es? Mirar. If I had the code, I could get in here. Ya la tengo. Era 3121, ¿verdad? Something like 10,000 combinations. I doubt I'll stumble on it. No me la veré aquello otra vez. Pero me falta un número porque son cuatro. Vamos a ver el boletín board ese de ahí. Tenemos pendiente 3121. Oh, Dios mío. Se me duermen los pies. Valid question. Still not sure. Why are you here? 2341, acuérdate. Oh. Nick's handwriting. Always paranoid about forgetting things. Oh, ahí tenemos un código. They don't even work here anymore. Someone should really clean up this board. 2341.
Faltan dos números. Like 10,000 combinations. I doubt I'll stumble on it. Faltan dos números. Armario de Nick, material de oficina, notas viejas, cajones de Nick, demasiado fácil de abrir, no guardaría nada importante en ellos. Mira. Nick's computer is missing. Took it home to work or stolen? The only thing she cared about then was looking at bugs and drawing them. Te dejo rollos de papeles en la nevera, no te quedes trabajando hasta tarde. Postdata, la próxima vez te toca a ti. Rollos de pepperoni, yo dije papeles, pero que... ¡Ay! Weird. Nick was always more a fan of beer than working late. Dejarla, ponerla boca abajo, cogerla. Nick wouldn't mind if I kept this, for old time's sake. ¿Yo habré hecho eso bien? Uf. No la puedo poner para atrás. Eso me suena como que me va a comprometer. ¿Qué dice ahí? Placa con nombre de Nick. Walter solía llamar a Nick su mozo de labranza. Carajo significa eso. Placa con mi nombre. Sigue aquí 2 años después de irme. Mi antiguo escritorio. ¿Qué dice ahí? En su lugar hay cajas y montones de papel. A ver qué está este muerto. Es la segunda vez que veo esa foto. ¿Esos eran los developers del juego? No, bueno, son ellos mismos. Porque ahí está la prieta. Nada aquí. Porque ya vi la computadora que se prendió. Nada acá. Introducir contraseña. There might be something around here that hints at Walter's password. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also a place. Ugh. My heart's desire. It could mean a person, but also El gato. A place. El gato. Hay algo del gato aquí. Walter was never tech savvy. He just uses words that mean something to him. There's a good chance there's a clue in his office. Walter had this article framed after he saw the boost in traffic the Haven got. Basswood is his blood and soul. Wouldn't surprise me if he set it as his password. Tablón, ahorita no podía hacerlo. Just reminders. Nothing that could be used as a password. She used to be the office administrator ages ago. A photo Walter took of his first desk on his first day of work. Nick inherited it. Aquí. ¿Cómo se llama el gato? Placa con el nombre de Ana. Walter se hizo, le hizo un, aunque
Le hizo una aunque trabaja por su cuenta. Okay. That was just after Anna came on. And we really were a small clan. De diferentes estilos, muy ecléctico. Libros. He loves all his first editions, but Alice in Wonderland always came out on top. Wouldn't be surprised if that was his password. Alice? Podría ser Alice in Wonderland? ¿O cómo es que se llama el gato de Alice in Wonderland? Walter's desk is just like him, big and full of mystery. Locked. I need the password. ¿Cómo es que se llama el gato de Alice in Wonderland? Cheshire. ¿Verdad? El gato de Alice in Wonderland se llama Cheshire. Bueno, maravillas, Basswood, son dos cosas que hemos encontrado. That's not it. I have to keep looking. And I'm in. Basswood, ¿en serio? Let's see what secrets you got in here, Walter. Okay. Bandeja de entrada, enviados. Correo, reayuda. Leer. 4 de abril, de Walter Batson para Bess Mitchell. Bess, miles de gracias otra vez por tu ayuda. Eres una erudita y una santa. No obstante, parece que no tenía de qué preocuparme. Gracias a ti, me quedo más tranquilo. Walter Watson. 4 de abril, Bess Mitchell para Walter Watson. Asunto ayuda. Aquí tienes el informe sobre el accidente de Nick. Hace tiempo que no me pides uno de estos. En este no hay nada muy reseñable. Otra tragedia más en la carretera. Más de este estado se cobran más víctimas que las armas de fuego. Bess Mitchell, la jefa de la policía. Mostly standard so far, by the book. I see why Walter wasn't worried. Perdón. Departamento de Policía de Basswood, Virginia? VA Virginia? Informe de incidente. Tipo de incidente, accidente de carretera, 18. Fecha de incidente, 2 de abril de 2017. Ubicación del incidente, autopista de Telegraph Hill, ruta 18. ¡Hey! Mira quién llega por ahí. Llegó el Sparrowwood. Buenas, Billy. Saludos. Saludos, Gio. ¿Cómo te está, papá? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo están las cosas, eh? Bendición a la nena. Cheshire es el gato de Alice in Wonderland. Eso fue lo que yo pensé. O sea, ¿tú sabes por qué yo me acordé de que el nombre del gato de Alice in Wonderland se llama Cheshire? Por Bayonetta. Yo, obviamente, he visto la película de Alice in Wonderland. Pero no me acuerdo de los nombres de los personajes. Pero me acordé de Cheshire porque el gato en Bayonetta 3, el gato que está en el juego, que es un peluche, es en el 3, porque la chamaca esta, la hija de Bayonetta, tiene el poder de ella es con Cheshire, que es el gato. Por eso fue que me acordé del nombre. Se abrevia para Virginia o para Veteran Affairs. En este caso parece ser Virginia. Sí, Virginia, porque es el estado. Basswood, Virginia. Pero, mano, de verdad que me acordé de Cheshire por cuestión de Bayonetta. No por Alice in Wonderland, por Bayonetta. Qué cosa cabrona. ¿Dónde me quedé? Participante. Datos de investigación, 1 de 3.
Participante, nombre de Nicolás Waldron, edad 35, vehículo, no baja más, ok. Vehículo color rojo, marca Cosmo, modelo Romero 2008. Descripción de los hechos. Coche encontrado estrellado contra un árbol rodeado de restos. Se indicó durante el impacto, se incendió, miraba a mí, se incendió durante el impacto o después de este. Si no es Juan, es Pedro. Y el vehículo ardió con Nicholas Waldron, diablo, murió quemado, en el asiento del conductor. Las marcas de derrape y otros rastros sugieren que el conductor se vio sobresaltado por un animal y se salió de la carretera de alta velocidad. Lo más probable es que el conductor se encontrase bajo los efectos del alcohol. Sabemos que a Nick le gustaba beber, así que... Wait, that doesn't make sense. ¿Por qué? Nick would never drive without his seatbelt on. Oh. And he always kept his window open. Ok, está bien, pero sabemos que él le gusta beber. Departamento de... tipo de accidente en carretera, 2 de abril, datos de investigación, 2 de 3. Airbags activados, cinturón. Airbags no tiene su nombre en español. Todo esto en español. Entonces, airbags es lo único que me van a dejar en inglés. Yo sé que aquí también le decimos airbags. Yo no he escuchado a nadie decirlo en español. Pero debe de tener una traducción en español, ¿no? ¿Alguien sabe? Porque yo no sé. Yo en verdad no sé cómo se diría. Existe, pero ¿sabe cómo se dice? Porque yo en verdad... literalmente bolsas de aire. Sí, no, obvio, pero tiene un nombre en específico. Solo que no sé. Me quedé airbags activado, cinturón no utilizado, ventana cerrada. Ok, ya esto revela lo que estaba diciendo nuestro personaje. El conductor probablemente estuviera borracho y olvidó ponerse el cinturón. El fuego calcinó una pequeña zona en torno al coche, pero no se extendió. No se sabe si el conductor seguía con vida al momento del accidente, pero en tal caso no sobrevivió el incendio. La muerte pudo producirse a causa de traumatismo por impacto contundente, inhalación de humo o quemaduras. Así se dice. Bueno, es como... Son de las cosas que tenemos nosotros los de aquí. O sea, que algo tiene su nombre en inglés y lo decimos en inglés, además de que lo decimos en español. Hablamos español. Siempre, hay cosas que las vamos a... Es como este estacionamiento. Muy pocas veces tú escuchas a una persona decir estacionamiento aquí. O sea, sí sucede, porque yo lo he dicho, yo he escuchado gente decir estacionamiento, pero vamos a buscar un estacionamiento. O sea, pero ¿cuál es la palabra que más se usa? Parking. Parking. O sea, aquí el puertorriqueño sabe que hamburger se dice hamburguesa, pero ¿cuántas veces escuchamos a alguien decir hamburguesa? O sea, por eso es que me quedé como que, ¿por qué airbag es la única palabra que me sale en inglés en este escrito? Y me da la curiosidad de saber si tiene una palabra, un nombre en específico. The car really burned, though that's very uncommon in most crashes. Leer, datos de investigación 2 de 3, más nada más que la foto, pero no la puedo ver. No le puedo dar eso. Details investigation 3 de 3, se quemó bastante. So, Walter got the police report from Bess. Nick was supposedly drunk at the wheel, which doesn't sound like him. And his seatbelt was off and his windows up, which both sound very wrong. Mm-hmm. Walter seemed to buy it, but I don't know if I do. Bueno, es su mejor amigo, o sea, él lo conoce mejor que nadie. I think it's time I check Nick's office. Hope he still leaves his notes out. Oh, se me trepó el músculo.
Ok, ¿qué número que decía aquí? 2341. Nota 2341. 2341. Pero entonces acá en la libreta de la nena dice 3121. Que abrirá esa caja fuerte, mano. Porque es que me faltan dos números, dos dígitos. If I had the code, I could get in here. Okay. 2341. Espérate. Yo estoy haciendo esto bien. Okay. Ya. And with something like 10,000 combinations, I stumble on it. Ya me estoy dando cuenta de algo. Tengo que esperar a que termine el ruido. It was a good guess, just not the right one. ¿Verdad? Ese era este. El que yo puse es el de aquí. 2341. Entonces el otro es 3121. Okay. Yo estaba dándole a todos los botones rápido, uno detrás del otro. Pero después escuché el ese que estaba haciendo y yo, espera, tengo que esperar a que termine de hacer el número, el ruido, para yo darle el número. Okay. How could there be so little information regarding his last investigation? Nick was looking into the impact the closure of the mine had on Basswood. What was he looking for? Perdón. El desempleo se disparó después de que cerraran la mina, muy normal. Se hundió durante el año pasado aproximadamente. ¿Se recuperará? Las cifras pintan bien. Tendencia o desviación puntual. Necesito más datos. Nick was traveling all over. Train tickets, hotel bills, out of state even. He was tracking something, or someone. ¿Puedo ver? No. Contactos. Nick had a contact. Same name as in the email. He was onto something big. Mm-hmm. 2701 a las 8 con D nervioso, pero puede que tenga algo útil. 1202 a las 5 de la tarde. Segunda reunión con D, aquí pasa algo de verdad. Suponiendo que no mienta, siempre quiere quedar en sitios siniestros. Creo que ha visto muchas películas. 18:03 a las 10 de la mañana con D. He tenido que invitarlo a desayunar y me ha dicho que no podemos quedar más. Parece un callejón sin salida. 014 enero 4. Pensé que me quedaba sin él. Menos mal que parece dispuesto a hablar otra vez. Estoy escuchando como un fax. What Nick was looking into was something big and dangerous. It's why he was so careful. Oh, mira que está ahí. So, did you come to the logical conclusion to this mess we're in? ¿Pero quién lo mató? Just a hint. We should get out of town immediately. Debo tener mucho cuidado. Nick estaba desbordado. Intentó decirme algo. Dennis tried to talk to me about Nick, and that's what got him killed. Exactly. Like I said,
You should get out of town. And the details of Nick's death, it doesn't sound like him. 2 years is a long time, Sam. He may have changed more than you know. Changed decade-long habits? I need to go to the crash site. Just remember, if you're right... Sam? What's happening? Dennis. That's Dennis. See, Dennis. What happened? Is he... Anna, listen to me. Parala, 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 parala. Dennis está muerto. Yo no lo maté. Tienes que confiar en mí. You need to be here with me and listen to what I have to say. Oh my God, no. It's... How could this happen? He died last night. Hours ago. Not much we can do right now. He asked me to meet him here after, but I was so drunk. Okay, por eso fue que él tuvo que ir para allá. Actually showed up, killed him. Your bloody shirt was clearly from this. That means you were here yesterday. It links you to the crime scene. And you've been running around town all morning asking about Dennis. It won't look good. We need to call the police. They'll think I killed him. I thought I did at first. I have no alibi. This is not about you. Dennis had a family. They have to know what happened. It's the right thing to do. Do you want Walter to find his body come Monday? She has a point. Someone is gonna find him eventually. Involving the police would only slow us down. I'll be more efficient on my own. Efficient and possibly friendless. You've already trusted Anna once. I suggest you keep on that road. Sí, gracias a ti es que ya está todo este high wire. Okay, aquí nos encontramos otra vez con otro dilema. Le contamos y qué fue lo primero que ella pensó que habremos hecho. Llegó aquí y rápido se puso histérica, no por ver el cuerpo, sino yo sé que ella estaba pensando de que él la mató. O sea, esta tipa nos va a traer problemas. ¿Qué hacemos en este caso? Llamar a la policía, marcharte de inmediato. Ayúdenme con esta decisión porque en verdad no sé qué hacer. Bueno, llamar a la policía pondría las cosas... Bueno, es que cualquiera de las dos opciones pondría la historia un poquito más emocionante. Si llama a la policía, puede que entonces te inculpen a ti y entonces la cosa se ponga más difícil para tu personaje. Se joda. O al tú irte, tienes al pueblo entero detrás de ti buscándote mientras tú estás tratando de buscar respuesta. O sea, cualquiera de las dos opciones es lose-lose situation para él. O sea, no importa. Cualquiera de las dos situaciones está jodida para él. Gio nos está poniendo que se joda. Llama, que se joda, sale solo y también. Si te vas, te auto-inculpas. También. O sea, de verdad que está cabrón. Diablo, mano. O sea, que... ¿Cómo uno bregar con una situación? ¿Tú sabes lo que bregar con una situación como esta en la vida real? Tiene que estar cabrón. El que nada debe, nada teme. ¿Qué tú harías en la vida real? Eso es lo que estoy diciendo. Yo no maté a nadie, yo llamo. Exacto, ¿sabes? Pero sabemos cómo el sistema... Voy a sonar a Trump, pero sabemos cómo el sistema es rigged, y cuando te quieren inculpar a ti, te buscan la manera de inculparte, como sea. Yo fui víctima de eso en mi último trabajo. O sea, buscaron la manera de inventarse algo para poder sacarme a mí de allí. Y o sea, a mí me sacaron por inventos de ellos. O sea, no fue por cosa mía. Yo no confío en esa tipa. Yo tampoco no estoy confiando. O sea, de verdad que el dilema de este hombre está brutal porque, uno, él era novio de ella. Tienen una relación que está yendo de lo más bien. Entonces él lo quiso llevarlo al paso siguiente donde le propone matrimonio. Ella no lo acepta. Ella le dice, yo te amo y todo eso, pero yo no necesito una sortija. O sea, ella, como quien dice, no quería algo un commitment y sentirse obligada o algo por el estilo. Y por eso ella rechaza la sortija.
Fue ella. Seguro se llama Maritere. Son malas. Sí, mano. La cuestión es que el personaje tuyo, que se me olvida el nombre de él, me encaso en nada. Tu personaje es un reportero. Descubre unas irregularidades con la compañía que administra la mina, que es el ingreso mayor de este pueblo. Tú haces una historia sobre eso y eso causa de que cierren la mina. Al cerrar la mina, el pueblo entero, la mayoría del pueblo se queda sin trabajo. Esta gente te odia por tu haber creado esa noticia, esa historia. Te echan la culpa por eso. Entonces, tu novia te dice que no quiere la sortija, que no sé qué otro. Y estos son los eventos que llevan al personaje principal del juego a irse del pueblo. Está fuera por 2 años, regresa porque el amigo muere. La hija del mejor amigo de él le pide investiga. Y él tomamos la decisión de investigar. Pero entonces es como que todo es en contra de uno. Entonces nos enteramos que la tipa esta, la que era la novia de él, a la cual él le pidió matrimonio, a la cual ella dijo que no, porque yo no necesito una sortija, eso me va a estar mucha mierda, termina saliendo con tu amigo, el cual él se había divorciado de la mamá de la nena. Pero entonces empiezan a salir ellos y ya ella estaba pensando en mudarse a vivir con él cuando a ti te dijo rotundamente que no con la sortija. Pero ya ella sí quería ir para allá. Entonces, confiamos en ella en contarle la verdad de lo que pasó la noche con Dennis, lo de la pelea, y de que tú te levantas con la camisa totalmente llena de sangre. Logramos llegar aquí, encontramos que a Dennis lo asesinaron con un arma que da la casualidad que es la misma arma de Dennis, la cual tú no disparaste. Pero entonces ella llega aquí y ya se pone histérica a echarte como que fuiste tú, porque esa fue la impresión que ella dio al inicio. Entonces, no, vamos a meter a la policía, pero si me voy me inculpo. De verdad que la situación de este hombre está cabrón. La situación de este hombre está brutal. Ahora, Soli y Gio dijeron, llama. Néstor es el único que dice, yo no confío en ella. Vamos a llamar, ya que tenemos 2-1. Así que vamos a llamar a la policía. Esto nos va a joder. Esto nos va a joder. Okay. But not that phone. Use one of the landlines here and don't leave your name. You remember I'm a journalist, right? I know how to keep things confidential. Really? Also, I think whoever did this might be linked to Nick's accident. This is about Nick? The crash? I'm going to the crash site to confirm my suspicions. I'm going with you. I don't know if that's a good idea. You trusted me before. It's only fair I do the same for you. I'll call the cops from here so they can't track us. All right. Ya la aprieta esta me tiene nervioso, mano. Ana me tiene nervioso. Es como que she reeks bad news. Here we are. It barely looks like anything happened. It's been a week, but we'll find something. I know we will. Luisa no dijo quién era Superman en casa. Is it okay if I stay here? I don't think I'm ready to. Sure. Oh my God. Pero ya no es Luisa, ese es el problema. Overfocused to the point of non-reactive thing. I remember, especially how you always end up being right somehow. Luisa nunca dijo quién era Superman. Por carajo. Yeah, me neither. This is the place. Lugar del accidente.
I'll get to the bottom of this. First, gather the clues. Cold, hard, plain facts. That's the only way I'll know what really happened. Que vamos a explorar. The car went up like kindling. It was pretty intense, judging the damages to the area. Se cayó por aquí. The bark got badly burned. Must be where Nick crashed. Según el reporte decía que él parece que se asustó con un animal que salió. Ok, este es el borde. Este es el borde. Ok. Eso es lo que quería ver. Pues él venía de por allá. Uy, carajo. Ay, mi pie. Au. Espérate. Ah, se me durmió el pie bien duro. Tronco de árbol. Maybe Nick tried to avoid this log. It's a bit far from the road. Bueno, las marcas están, ¿verdad? Señal de letrero. Two of the road signs were torn out. Did Nick's car do that? Hierba. The fire shouldn't have been able to spread that far. That piece of wood must be from one of the damaged road signs. No skid marks. No trace of sudden breaking. Sí, por eso vi las marcas de las gomas y las marcas de las gomas llegan hasta la piedra esa que está allí, o sea, no cae por el acantilado. These road signs are intact. Not a scratch on them. The tire tracks clearly show where Nick's car went off the road. Él vino por aquí, pero sin embargo, aquí hay unas marcas que corren para allá, pero sin embargo, hay otras marcas, como estas de aquí, míralas ahí, estas marcas corren hasta acá, todas estas marcas llegan hasta aquí. Es como si lo hubiesen movido. A ver qué hay por aquí adentro. Oh, huellas de animal. An animal came through here. Maybe that's what surprised Nick. Sí, pero. But the tracks don't reach the road. Sí, pero yo dudo que esas marcas estuviesen todavía. O sea, llevan unos cuantos días desde el accidente. O sea, el tiempo como tal tiene que haber borrado esas marcas. Bueno, si llovió o algo. Pero esto es un juego, no es la vida real. No puedo pasar por ahí. Yo creo que yo estoy llegando al borde. Mira las marcas.
Mira la marca, mira esto. A fuel stain. From Nick's car? Was it leaking fuel? Nick took this turn every day. It shouldn't have surprised him. That's all the information I need. Time to put everything together. Vamos a ver. The report states Nick was driving under the influence of alcohol. He was startled by an animal. And drove through a road sign before crashing into a tree. Don't add up. Se incendió sin relación, pérdida de combustible. Borracho, consciente, inconsciente. Tu madre estaba borracho. Obstáculo. Ok, vamos a hacerlo como decía el reporte. Borracho. Sin relación. No cuadra. No cuadra porque entonces no cae allá abajo. No cuadra. Ok. Ah, bueno, el reporte decía lo del animal. Cuadra. Ninguno.
tampoco cuadra cómo él llegó allí. Vamos a poner si el combustible. ¿Qué pasaría con el combustible? Un segundito, gente. Ok, estoy aquí. Sorry, tengo que ir al baño un momentito. Oh. Ok. Sin relación, él estaba borracho. Y de esto de combustible. Yo le dejé la de... lo dejé sin de esto. Sin relación.
consciente, hubiese seguido de largo. Ok, estaba consciente. Pérdida de combustible. Ok, lo puedo seguir. Pérdida de combustible. Animal. Se salió. Ok, sabemos que el consciente no iba a pasar nada. ¿Inconsciente? Ahí dio contra la piedra. Ahí dio contra la piedra. Que es exactamente las marcas que estoy viendo. Las marcas dan hasta ahí. Y el tronco, ¿qué sucede con el tronco? Se mueve. El zorro, lo que iba a poner, a ver qué ocurre con el zorro. How could the signs have burned during the crash then? Porque él venía allá con el carro prendido en fuego. Ya él venía con el carro prendido en fuego. Only one simulation fits the evidence. The police report was wrong. Pero entonces esas marcas quedan contra la piedra. Marcas viejas. Ahí lo pusieron aquí inconsciente. O sea, es un asesinato que se hizo, lo hicieron pasar como un accidente. I thought you quit. I did. So, did you find anything? Nick, he was murdered.
I'm sorry, I don't... The police report was clearly wrong. Fucking... Anna? Here, just... Joe, it's Sam. Where's Anna? Is she okay? Yeah, she's right here. She's just a bit busy. I need her to come back immediately. There's been a break-in at her place. What? Are you all right? What happened? I wasn't there when it happened. Just arrived. Called the police, then called my daughter. We're on our way. Someone broke into your house. Now she's the target. Knowledge is power. Eso sí es verdad. La historia se está poniendo emocionante. O sea, me ha gustado que ha ido cogiendo fuerza. So, about Dad. Don't tell him what we found. Please. It'd just worry him for no reason. How are you holding up? After finding out what we found out. I'm guessing about as well as you. Not great. Let me go calm my father down. I'm pretty sure he's ready to call the National Guard. Anna, maybe give her a few moments with Joe before you barge in. Also, take a few moments for yourself as well. You used to live here, and now some other guy, Nick, of all people, was living here. With her, things are different. She's different. You're different. Parece exactamente la misma. Espero haber cambiado mucho. Puedo manejarlo. Is she? She's just like I remember. Everything about her. Keep in mind, Sam, no matter how much you want to, you can never go home again. Last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. Didn't think I'd see it again. Not looking forward to stepping okay, back pues inside. Ellos vivían juntos, pero ella no quiso casarse como tal. It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. I'm at the doctor's more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Vaya día que llevamos, eh? Los médicos son importantes. Yo podría ayudar. I'm gonna have to side with Anna on this one. Can't miss appointments. Just because I'm an old man in a wheelchair, you two think you can push me around. Dad, I love you, and I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just belly aching. It's your house, your rules. I'll leave you to it. Thank you. Though before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave, and she's strong. But she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. Prometer, negarse, yo se lo voy a prometer. I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on.
It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. Como él se va alejando poquito a poco. No se vio tan cómodo. I need to get in there eventually. But maybe I should look around the property first. It's Bugs. She probably brought it over one time when she came with Nick. It was great to come back from work, sit down, and read until the sun went down. Anna and I spend our nights out here, trying to find all the constellations. Arroyo, de aquí no se puede obtener pistas. Plantado el año pasado, va bien. A Nick siempre se le dieron bien las plantas. Cubo de pintura. Ana se ha dedicado mucho esfuerzo a la casa. Anna never got rid of this sign. I think the happiest I ever saw Anna was the day she bought this place. I want everyone to know this house is sold. You're mine. I own you now. It might be 200 years before it's paid off, but it's mine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No! You're gonna sleep on the side closest to the door. Why's that? So, if someone breaks in, you can fight them off. Yo quería que ellos hiciesen para que pudiera salir más rápido. Like si yo te quería botar, pudiera like salir lo más rápido. The second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't going to decorate itself. And I want you to be part of that. ¿Qué pasó ahí? Cobertizo del jardín. Perdón, vamos a ver qué hay por acá. Nada. Sendero del bosque lleva a la cabaña de Nick. Se tarda como una hora en llegar. I used to follow it down to the shack every other week for fishing Sunday. Entonces este camino de aquí. Rastros de vehículo podían ser uno de los ladrones. Podría ser de un ladrón con el barro y la hierba no se ve bien. ¿Está el carro de él?
Ok. Para atrás. Vamos para la casa. Está bonita la casa, fíjate. No es un wow, pero o sea, es buena, bastante grande. Muy buena marquesina, como quien dice. Rampa para sillas de ruedas. Ok. Corona fúnebre. Las flores se marchitaron. Hace un día más o menos, Ana no las ha recogido. Sent from a mourner. Anna probably couldn't handle taking it inside. No hay nada aquí. Shattered glass. This is how whoever it was broke into the house. Lógico. Casa de Ana. Anna is not well. This time, at least, try to be there for her. And say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. Well, she kept the drinks in the kitchen in one of the pantries. Yo lo voy a dejar hasta aquí por hoy. Porque ya se me está durmiendo a los pies. Y me quiero bañar. Bueno, me quiero acostar. Hay unas cuantas cosas que quiero hacer mañana temprano, así que. Pero nada, mi gente, de verdad que la historia se está poniendo sumamente emocionante ahora. Me gusta de que ha ido cogiendo fuerza la historia como tal. Vamos a ir descubriendo un poquito más. Me acabo de dar cuenta, todo este tiempo yo creía que el tipo que está viviendo en la mente de este hombre era un reflejo de él mismo, pero me acabo de dar cuenta que no tienen la misma cara. Como que tiene espejuelo y eso lo hace cambiar, pero no tiene la misma cara. Me pregunto, ¿quién es él? ¿Por qué lo ve en su mente? ¿De dónde él viene? De verdad que este juego juega mucho con la moral, juega mucho con no tan solo las tomas de decisiones, sino con te jode demasiado con la mente. Te jode demasiado porque como dijo Gio ahorita, ¿qué tú harías en la vida real en una situación como esa? Está cabrón. De verdad que sí, que la historia se está poniendo muy buena. Y entonces ya tenemos más misterios dentro del misterio. Y de verdad que se está poniendo emocionante. Así que me gustaría saber a dónde nos va a llevar. Yo estaría regresando mañana, continuando con el juego. Entonces se me perdió esto. Pero no antes, quiero recordarles.
Quiero recordarle que el sábado 26 de octubre es nuestro medio maratón de Halloween a beneficio de la Fundación de Niños de Puerto Rico. Let's play a game with hooks. Vamos a estar jugando desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la medianoche. Dead by Daylight, recaudando fondos para la Fundación de Niños a través de Extra Life. Y de igual manera, tenemos el maratón de 24 horas el próximo sábado 2 de noviembre. A partir de las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del domingo, vamos a estar jugando distintos juegos con tema del oeste. Para hacer donativos, puede pasar a través del link tinyurl.com/vidium24. Así que nuevamente yo me retiro. Espero que pasen una linda noche. Que descansen. Los quiero un montón. Bye bye. GG a todos.